Hola, estoy aquí de nuevo para enseñaros el punto de festón que le voy a hacer al remate de un poncho en el borde. Se echa una hebra muy larga, 4 o 5 veces la que tengo aquí, para evitar que tenga muchos remates, para que no se vean. Al principio cuesta mucho, pero al final evitamos tantos remates. Al principio, a 1 centímetro del borde, más o menos, se saca la aguja con la lana, no se hace nudo, se deja para luego al final rematarlo entrelazando entre el punto ya hecho y seguimos. La aguja a 1 centímetro hacia ti y tiras de la hebra. Esto se queda flojo porque luego al final se recoge, cuando vengamos por el otro lado, se recoge este lado. Se tira lo más posible para que quede ahí bonito el borde. Luego a 1 centímetro hacia ti, con la lana hacia abajo. Me gusta hacerlo mirando hacia mí porque así se ve bien el remate del borde. Otra vez, a 1 centímetro, al principio se puede medir y luego se hace a ojo. No se va a estar midiendo 1 centímetro cada vez que hagas un punto. Otra vez, hacia ti. Se tira, pero que no quede muy demasiado tirante, que quede bonito en el borde. Otra vez. La lana es muy gruesa porque el tejido también es grueso. Y así todo alrededor del poncho. Aquí en el borde lo he hecho más cerca, aquí en el cuello, porque tiene más roce y en vez de 1 centímetro los he puesto más cerca, los puntos. Y aquí también, donde hay el corte de la T. Pero luego en los demás sitios es a 1 centímetro más o menos. Bueno, pues tú también puedes hacerlo. Simplemente inténtalo.